Algo ocurre con la nación más poderosa del mundo. Sus habitantes muestran signos de que las diferencias en cuanto al concepto de la Tierra de la Libertad y el sueño americano cada vez son más distantes. El 24 de mayo, un joven ingresó a una escuela primaria en Uvalde y mató a 19 alumnos y dos profesores, además de herir a otras 17 personas, enlutando así a la nación entera. Sin embargo, a 3 meses de la tragedia, residentes de California usan el tiroteo de Uvalde para advertir a la gente que evite mudarse a Texas. Lo anterior, luego de que muchas de las empresas y celebridades más poderosas han decidido mudarse al estado sureño en medio de las estrictas leyes fiscales y la creciente inseguridad en California. Ante ello, apareció en las calles californianas la agresiva campaña No te metas con Texas, El milagro de Texas murió en Uvalde, No te mudes a Texas. Esta invitación para que la gente no se mude a Texas es más que un llamado a quedarse, una muestra de indolencia, de la desunión y de cómo un sueño puede convertirse en pesadilla cuando se anteponen los intereses de unos cuantos al dolor y al luto de la población.